El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Cantabria ha organizado un año más la Quincena del Comercio Justo con el objetivo de promocionar el consumo responsable entre la comunidad universitaria. La quincena de comercio justo en la Universidad de Cantabria es una actividad que ya está bastante consolidada, se viene celebrando desde el año 2009, porque hay que recordar que la Universidad de Cantabria tiene un distintivo de Universidad por el Comercio Justo, un distintivo que solo tienen en estos momentos siete universidades de todo el territorio español. El objetivo de la quincena es seguir promocionando el comercio justo y el consumo responsable entre la comunidad universitaria y entre toda la sociedad cántabra en general, haciendo hincapié en esta idea de que los seres humanos somos interdependientes y ecodependientes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo merece un salario justo, buenas condiciones laborales y tratar de cuidar nuestras relaciones con la naturaleza, evitando la sobreexplotación. La quincena del comercio justo en la Universidad de Cantabria se celebra siempre en torno al 11 de mayo, que es el Día Internacional del Comercio Justo. La quincena tiene varias actividades. Empezamos este año el martes 25 de abril con una mesa redonda de experiencias sobre comercio justo en la India y en Etiopía. Este año, además, la quincena se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y va a ser inaugurada por el rector de la Universidad de Cantabria. Otra actividad importante dentro de la quincena es el ciclo de cine que organizamos conjuntamente con el aula de cine de la Universidad de Cantabria. Este curso vamos a poder visionar cuatro documentales sobre temáticas específicas de comercio justo y objetivos de desarrollo sostenible. Además de la visión de los documentales, pues habitualmente viene un especialista en la materia que dinamiza un debate en torno a, a, bueno, pues a las temáticas fundamentales que aparecen ahí, como digo, en torno al comercio justo y consumo responsable. Otra actividad importante de la quincena es el concurso de postres que vamos a celebrar este año el 8 de mayo también en la Facultad de Económicas. La idea es eh, animar a la comunidad universitaria y a personas que también están fuera de la universidad a que presenten los postres que han hecho eh, ellos mismos para que puedan participar en el concurso y eh, digamos el único requisito importante es que esos postres hayan sido elaborados con ingredientes de comercio justo. Otra actividad importante y que es una novedad este año va a ser la exposición de unos pósters científicos sobre Investigaciones que se están desarrollando en la universidad en torno al comercio justo y al consumo responsable. Y finalmente, también hay un punto de lectura dentro de la biblioteca de la Universidad de Cantabria en el interfacultativo sobre estos temas: consumo responsable, objetivos de desarrollo del milenio, cuidado del medio ambiente, etcétera.